Bienvenidos todos a una nueva edición del PAB, que ya está llegando al final de esta tercera temporada. Recordemos que, bueno, ya se está terminando la Liga de Irlanda. Esta temporada, bueno, fue un poquito más cortita, es como las series de ahora, ¿no? Que antes eran de 30 capítulos de la televisión y ahora son series para Netflix de menos capítulos. Pero bueno, ¿quién diría que este programa cumpliría tres temporadas? Luego de esos primeros programas que hicimos ahí con toda la barra, tendremos que agarrar un... el crossover épico de final de temporada e invitar a Salva, a Luis, a Jay, a todo el barrio, me parece, a ver si se copan, Sabu. Y bueno, para hablar de todo lo que está pasando en la Liga de Irlanda, que es bastante, en el fútbol europeo, ahí sonríe el Samu, porque bueno, estamos hablando de fútbol europeo, eso le va a gustar. Estamos acá con Samu y bueno. Disculpen que hace tiempo no salimos, pero bueno, es cosa de la vida, ¿saben? Difícil llevar un canal y tener una vida ahí y tenerlo todo el día, pero tratamos de traerle siempre que podemos contenido. Y bueno, Samu, el experto en finales de liga, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues muy feliz de estar una vez más aquí en el PAB para analizar todo lo que ha pasado en este ínterin de tiempo. Desde el último, así que nada, deseando entrar en materia porque la liga ha estado preciosa. Qué lástima que se acabe, ¿no? Porque es lo que hemos pedido tantos años, una liga igualada y competitiva hasta el final. Y la verdad es que está preciosa. No dirás que lástima que se acabe porque ya no lo puede recortar distancia, ¿no? Bueno, sí, lástima que se acabe porque tenemos menos margen de maniobra, pero bueno, ya tengo asumido que esto está perfecto. Y hablando de margen de maniobra, como dile a este tipo, el que se quedó sin parece margen que de está, maniobra. Parece que está hecho. El que se quedó sin margen de maniobra es el Derry City, que hoy acaba de perder. Acá nomás, esto de noticia de último momento. Es más, lo vamos a subir. Ahora, cuando terminemos de grabar, lo vamos a subir así, ya rápido. El Derry City se quedó sin margen de maniobra en la liga, ya que perdió con el St. Patrick's Athletic, el súper imparable St. Patrick's Athletic, que hubiera deseado que Kenny llegara al principio de año, creo, luego de ver todo lo que pasó. Perdió 1-0 y el Derby City ya no tiene chances matemáticas de ganar la liga. Samu, otro año de excepción del Derby City. Sonríe Samu, felicita por no poner al Derby City nunca primero en las predicciones. ¿Qué pasó, Samu? ¿Qué pasó? ¿Cómo el Derby City con esa plantilla que tiene no puede llegar a, como escribías vos hoy en el grupo, no solo no ganar la liga, sino no competir ni siquiera hasta el último día? Sí, claro, yo creo que ese es el dato bastante revelador, ¿no? No es que no la haya ganado en ninguno de estos tres años del nuevo proyecto, desde que llegaron esos dueños nuevos metiendo pasta, fichando a medio Dundalk cuando el Dundalk ganaba Liga, y a otros jugadores que también eran bastante buenos, sino es que de esos tres años, en ninguno de los tres ha llegado a conocer en matemáticas a la última jornada. De hecho, esta es la que más lejos ha llegado, ya ha sido la penúltima. Bueno, yo creo que es un nuevo fracaso del proyecto del Derry, que no termina de despegar, porque el primer año, yo creo que el primer año sí era salvable, porque bueno, un segundo puesto en Liga, compitiéndola hasta casi el final y ganando la Copa, era bueno, pero ya el año pasado no se vio una mejora, fue más de lo mismo, o sea, creo que hicieron hasta el mismo número de puntos, uno más, uno menos, algo así. Y la Copa no la ganaron, y este año yo creo que ha sido un fracaso, más allá de que le queda la final de Copa, porque eso, bueno, si ganan es un título y está muy bien, pero la Copa es un torneo corto, un torneo de momento. Yo creo que como se mide el nivel de un equipo de verdad en un torneo de liga de 9 meses, y ahí el Derby ha vuelto a hacerlo mal y se ha quedado sin opciones en un partido que además es poético, porque se lo ha ganado el St. Pat de Stephen Kenny, que fue el tutor, por así decirlo, ¿no?, de Higgins, el entrenador del Derry, que su carrera empezó de asistente en el Dundalk. Y la mitad de los jugadores, bueno, no la mitad, pero sí muchos del Derry, estuvieron bajo las órdenes de Stephen Kenny en aquel ciclo glorioso. Así que, bueno, tiene ese punto curioso, pero bueno, centrado en el Derry, pues eso, recapitulando, yo creo que un poco fracaso el año, un poco bastante, de hecho. Y sí que es decepcionante que no hayan llegado a la última jornada con opciones de ganar el título. Sí, una decepción. Bueno, el punto, el factor en común, como dice la matemática, es de Higgins, creo. Ya han tenido varios jugadores, han cambiado platilla, la han mejorado año tras año. Y Higgins parece no dar ese paso que parecía cuando, sobre todo, irrumpió, que era un técnico bastante interesante, con ideas de ataque bastante buenas.
le echábamos la culpa un poco a esa falta de delantero, ¿no? El año pasado con McGoingle, de que generaban ocasiones y la fallaban, pero este año... Este año justamente le ficharon un delantero que hace el máximo de la liga. Le echaron un delantero, mucha lástima también, creo, para ellos. Si bien, no sé si cambia todo, pero también la lesión de Con Whelan, las constantes lesiones de Con Whelan, creo que Con Whelan hubiera sido un jugador que le hubiera dado un aire más también a este Derry, pero en partidos importantes Higgins no ha dado la talla, siempre que tiene que jugar contra un rival con el que se estaba peleando la liga, generalmente perdía. Y bueno, vamos a ver si continúa o no, tiene la copa, que le puede dar un poquito de suspiro, aunque insuficiente para lo que se esperaba. Pero veremos. Y, sí. O sea, que las posibilidades son remotas, pero es posible que se quede fuera de Europa el Derry, porque si pierde contra el Shelburne y Sano Robe saca puntos de los dos partidos que le quedan, se quedaría cuarto y entonces tendría que ganar la copa. Sí. Sería muy triste quedar, sería muy glentoranesco, que le pasó algún año, si no me acuerdo mal, incluso el año pasado. Sí. Y por otro lado tenemos a Super San Patrick, que creo que hace como, no sé, por todas las competiciones como el 10 partidos que no pierde en Liga, ya ni me acuerdo cuál fue la última vez que perdió. Liga 8 seguidos. 8 en Liga y por todas las competiciones que ganó la Copa Leicester, ganó en Europa un par de partidos. Sí, claro. ¿Qué la Copa Leicester, Samu? Sí, todo lo cuando que Talaya siempre dice que la quiere ganar el Charles Robert y nunca la gana. Yo creo que no es culpa de él. Un trofeo súper prestigioso la Copa Leicester. Me parecía, pero mucho que esperar para este San Pats para el año que viene, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo la afición del San Pats, pensé que hoy se han quedado también sin opciones matemáticas de ganar la liga, pese a la victoria, porque estaban a 4 puntos del Seguro y como el Seguro ha ganado, pues solo quedan 3 en juego. Yo creo que la afición de San Paz puede ser la más feliz y más optimista de cara al año que viene, porque desde que perdió los partidos europeos contra el Estambul vas a seguir, que lo hizo de una manera muy honrosa, lo ha ganado todo. Lleva eso, en Liga son 8 partidos, más lo de la Copa Leicester se va a una decena, así que el equipo más en forma de la Liga, de largo, además ganando a rivales fuertes, hoy ha ganado el Derry. Al Sano Robert le metió un 0-3 en su casa, que podía haber sido más incluso. O sea que Stephen Kenny le costó al principio, si recuerdas, que los primeros partidos eran empate y derrota, pero desde que dio con la tecla, el San Pach está imparable y a poco que haga unos poquitos retoques de que le eleven el nivel en el mercado de invierno, el San Pach tiene pinta de ser uno de los equipos poderosos para ganar la liga el año que viene, los máximos favoritos. Sí. Y bueno, hablando de los máximos favoritos, el equipo que estuvo todo el año ahí arriba, que fue de los pocos más regulares de todos, si el Samu tiene sus quejas ahí, no sé. No. Que se queja, es el Sherburne, que ganó 2-1 a un Drogheda que ya hablaremos de ellos. Pero un gol de Boy, un gol de Tulok, vemos todo, por lo menos en fútbol con nota verde, buen partido del Shelburne, que había generado algunas dudas en este tramo final, pero que con esas dos victorias consecutivas que tiene, parece que se estabiliza bastante, ¿no? Y solo necesita, si no me equivoco, un punto para ganar la liga, ¿no? O ni eso, porque si el Sano Robert no gana el domingo, pues se acabó. Eso. La verdad, por lo menos dependiendo de sí mismo necesitan un punto. Sí, dependiendo de sí mismo necesitan un punto. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la tiene prácticamente en el bote la liga, muy meritoria, porque nadie esperaba que el Shelburne, esperábamos que estuviera arriba en Europa, pero no ganando la liga. Uh-huh. Y ha estado arriba pues desde el primer mes, el primer mes de hecho, y no ha soltado el liderato, ha tenido más o menos ventaja. Creo que sí que hubo un par de jornadas que el Derby estuvo delante, pero que tenían partidos aplazados por Europa y todo eso. Uh-huh. Y luego cuando se pusieron a la par volvió a estar delante y al final pues ahora mismo básicamente lo que tú decías, ¿no? O sea, necesita sacar un punto en Derry, que no se juega, bueno, si se juega algo la clasificación europea, pero bueno, en principio el Shelburne tiene un partido más cómodo de lo que podía esperarse si el Derry no hubiera perdido hoy. Y mucho mérito, ¿no? Yo creo que Damien Duff, desde que llegó al Shelburne como recién ascendido de segunda,
lo ha hecho muy, muy bien. El primer año lo salvó muy fácil, llegó a una final de Copa, el segundo año lo metió en Europa y al tercero, pues, muy posiblemente gane la Liga. Es una progresión meteórica. Uh-huh. Y además con un equipo que quizás no sea el más vistoso, pero tiene mucho oficio, sabe ganar partidos. Lo que decíamos antes del Derry, que en los momentos claves no lo hace, pues ellos sí. Y se ha visto, ¿no? La segunda temporada, la segunda parte de la temporada ha sido mala, pues mucho pinchazo, y casi desperdician una buena renta que tenían, pero cuando se ha igualado la cosa y tenían que ganar sí o sí, pues llevan dos victorias seguidas y les queda un partido para ganar la Liga. Ahí es donde se ha visto una vez más eso. Sí, y bueno, me acuerdo que había alguna duda cuando empezó Damien Duff el Sherwood, porque lo había ascendido otro entrenador, que ahora no me acuerdo quién fue. Tampoco, verdad. Me acuerdo que decían, bueno, lo ascendió uno y pone a Damien Duff, sí. ¿No? Lo dejaron un poco injusto por el nombre, pero creo que se ha ganado el respeto de todo Damien Duff, que no está ahí por el nombre, sino que siempre, no solo por lo que ha hecho, sino por todo lo que demuestra, ¿no? El trabajo, el cariño a la liga que parece que le tiene y parece que fue una gran incorporación a la liga. Podían aprender otros ex jugadores de la selección, tanto jugadores como entrenadores de él, pero bueno, y como ves ahí, Samu de titular, del lateral derecho. No, ya lo dije. vamos a ver, por parte. Sean Gannon, canterano de San Rode. Sean Boyd, canterano de San Rode. Liam Barr, jugador de San Rode. Y bueno, no juega apenas, tiene un papel residual, pero Dean Williams es parte y es campeón. Pero hay que decirle lo de Gannon. No, pero sí, fuera, coña. La verdad es que lo de Gannon. El Carvajal irlandés, un poco más. Y tiene un don el hombre, o sea, ganó 10 de 12 ligas hasta esta año. O sea, perdió la de 2020. Ganó con Dundalk, ganó con Jurgen Rohr. Con San Patch, y ahora en 2013 seguramente gane con el Selva. Con cuatro equipos distintos, una locura. Y más, en esta sobre todo, ¿no? Porque nadie esperaba que ganaran. Sí. Igual. Ha perdido la de 2012 que ganó Sligo. Uh-huh. La de 2017 ganó el Cork cuando él estaba en Dundas. Sí. Y la de 2020 que él estaba en Dundas y ganó San Roque. O sea, ha perdido tres desde 2011, que son 14 ligas. En San Pablo la ganó, que no suele ganar tantas ligas. Lo de Dundalk, bueno, fue uno de los que construyó ese gran Dundalk. Luego Jan Robert también lo construyó él, en parte, porque el Jan Robert... Sí, en 2021 era... Todavía no era ese Jan Robert de ganar tantas ligas. Y ahora, bueno, construyó este Sherwood, un ganador nato. Y veremos qué le espera el Sherwood. Y el Drogheda, que, hablando de eso, bueno, ya está obviamente condenado a jugar el playoff. Sí. El Dundalk ya descendió, el Drogheda está condenado a jugar playoff. Del Dundalk hablaremos en un video, obviamente, le vamos a dedicar un video. Estamos juntando material porque hay mucho de lo que pasó todo este año, así que espero que nos tengan un poco de paciencia. Y bueno, el Drogheda jugará, como digo, el playoff con alguno de estos cuatro equipos. Braille ganó a UCD 2-0, que ahora cuando estaba viendo el resultado me estaba emocionando mucho por ver un Braille en primera división, la verdad, pero bueno. Que gane mejor, no hay que faltar el respeto tampoco a los otros equipos, y al Drogheda, que sabemos que tiene varios hooligans acá en Valle Grande y no van a venir a apuñalar, aunque eso más el Bright, digo, pero bueno. Y en el Rotterdam, que le ganó 1-0 al Watford, en teoría contra cualquiera de estos, el Drogheda sería superior, pero en un partido de estos de playoff puede pasar cualquier cosa, no sé, ya lo hemos visto. Sí, lo hemos visto recientemente, por el año pasado, sin ir más lejos, el Watford, que sí, que es verdad que era un muy buen equipo, se ha visto este año como ha competido en primera, se encargó contra el pronóstico al Cork City. Y respecto a este playoff, pues bueno, el Bray Wanderers, que no es definitivo, pero es un muy buen resultado que sacan de casa. Ahora tienen que ir al campo del UCD, que tampoco es que sea un ambiente muy hostil, por así decirlo, así que lo lógico es que pasen. Y no hay ningún ambiente, bueno, hostil. Sí, claro, la lógica con Bray Wanderers no se aplica. Ellos son el ambiente hostil. No hay ambiente hostil. Y el otro está más abierto, el Aldon Town Welford. Pero bueno, un primer paso bueno que ha dado el Aldon Town, que en Liga hicieron casi los mismos puntos. El Welford hizo el 56, el Aldon Town hizo el 55. O sea, son dos equipos parejos y se ha vuelto a ver. Y bueno, de los ganadores saldrá la final, y de la final, que es a partido único, si no me equivoco, se jugará el play-out, que también es a partido único. Así que
Bueno, es un proceso largo. Al final, aprender es complicado, ¿eh? Porque tienes que ganar en 3 rondas, 7 segundos. Pero bueno, no es imposible. El Waterford lo hizo el año pasado, sin ir más lejos. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar. Bueno, por cierto, ya Robert juega contra el Dunda, que en el partido este que Dunda no tiene nada que perder, tiene que hacer un solo trabajo. Digo, no, veremos qué pasa con ese partido, esperemos que gane mejor. Y bueno, ahora pasamos a las noches europeas. Ya Robert ganó un partido de grupo de Europa por primera vez en su historia, o por lo menos con este nuevo formato. No, y en general. La historia, ¿no? Porque antes, no sé, Sí. una cosa rara, capaz que John Robert jugó ahí contra un matado y le ganó, pero creo que la historia, así como decíamos, bueno, la formación acá de fútbol muy, un poco extraña, No, eso pero está mal. también Stephen Bradley es un tipo muy extraño, así que con sus formaciones, así que nunca se sabe, pero bueno, en un partido que enfrentaba, era parte, más que un partido, era una batalla filosófica, una batalla moral que enfrentaba Cultural. ahí. Cultural que enfrentaba al campeón de Irlanda del Norte contra el campeón de Irlanda. Y bueno, o sea, siempre se comparan las ligas, ¿no? A veces se compara Irlanda del Norte con Irlanda, Irlanda a veces habla con Escocia, obviamente sacando Celtic Rangers, pero siempre se habla, ¿no? A ver cómo serían los niveles, Escocia con Inglaterra, ¿no? Y así. Siempre se está hablando. Creo que en esta quedó bastante claro, por lo menos a un partido, obviamente que no define las dos ligas, un poco el nivel, ¿no? Sí, yo creo que el Shannon Robert fue muy, muy superior al Larne desde el primer momento. De hecho, se adelantó a los 2 minutos con un gol de Jonoja. Samu no lo vio, ¿eh? Yo leí los mensajes. Bueno, No porque me conectó en el minuto lo había 4-5, ¿eh? puesto en el partido. En medio de clase, los muchachos mirando allá de Robert. No sean como él. Siempre hubo prioridades. Bueno, se adelantó con un gol de Jonoja. Y luego a los 10 minutos así, no mucho más, marcó Johnny Kenny, los dos a pase de Graham Burke. Y antes de la media hora marcó un tercero en un córner que validó el VAR, porque en un principio lo habían anulado por falta en ataque. Luego se vio que se estaban agarrando mutuamente los dos jugadores y que no interferían en que el balón entrara. Y bueno, nada más de empezar la segunda parte, el Larne marcó un golazo. Bueno, un golazo. Shannon Robert no despeja bien en un córner. Durante 2 o 3 rechaces, y al final se le queda muerta a Gallagher en la frontal, que hace un tiro espectacular, eso sí, la clava. Pero no pasa mucho más allá del Larne, porque a los 10 minutos así, Graham Burke, un tiro de media distancia, hizo un golazo, y a partir de ahí pues ya se finiquitó el partido, porque el Larne apenas generó nada, como no había hecho hasta entonces, y el Shannon Robert ya se calmó un poco más, bajó el ritmo del partido y simplemente pasaron los minutos. Yo creo que es una victoria muy importante para Shannon Robert, más allá de que históricamente es la primera que consigue en una fase de grupos continental. Porque según Stephen Bradley, con 7 puntos seguramente logre estar dentro de los 24 equipos que juegan ronda europea y que pasan la fase de grupos. Y en el empate de la Poel y esta victoria ya son 4, es decir, que para esas cuentas faltarían 3. Y Shannon Robert tiene 2 partidos en casa contra rivales que, en principio, uno de ellos es inferior, que es el TNS, el de New Saints de Gales, todo el respeto del mundo, pero por estatus de la liga y demás, en principio sobre el papel es inferior. Y luego el Porac de Bosnia, que ha hecho números parecidos a los de Shannon Robert, o sea, también lleva 4 puntos y en un estatus más o menos similar. Así que, en principio, al ser en casa, debería ganar el de New Saints y el del Borac, o al menos sacar un empate con 8 puntos. Seguramente jugar ronda europea, que sería un exitazo, la verdad, porque el objetivo era llegar a la fase de grupo, pero es que encima se juega ronda con muchísimo mejor. Un saludo ahí a los amigos de Fútbol Galés en Twitter y creo que están en Instagram también, que en Instagram no digo en Instagram también, pero en YouTube, que vayan a seguirlo y eso. Están haciendo ahí contenido sobre el fútbol de Gales y bueno, capaz que nos comentan algo de este partido contra el TNS, pero no sé si para el Champions, porque la verdad he visto algunos partidos, creo que te perdés muchos resultados, pero también ha dado partido interesante y sorpresa, pero no está mal por ahora en conferencia de este nuevo formato, ¿no? No hay por Sí. lo menos la oportunidad de este tipo de equipos de no perder dos partidos y quedar afuera ya prácticamente de la competición. Claro,
Da muchas oportunidades, sobre todo porque que son 32, si no me equivoco, 36, y clasifican 24. O sea, son más de la mitad. Antes de cada grupo de cuatro pasaban dos, que era la mitad. O sea, que hay más equipos involucrados con eso de que haya una ronda en la que juegan los que no entran en el top 8 y ofrece más oportunidades a equipos como pues, San Los Robles, por ejemplo, ¿no? Que en la anterior Conference League hizo dos empates y cuatro derrotas. Y también jugar, bueno, contra el LAN, el TNS, este tipo de equipo de nivel similar o inferior, y no Sí, jugar exactamente. dos veces contra el Arsenal, ¿no? Que sabes que van a hacer 0 puntos, sí o sí. Claro, es que el anterior ronda, por ejemplo, le tocó dos veces el Gante, un equipo de Bélgica, y dos veces el Molde, un equipo de Noruega. Pues es complicado sacar puntos contra esos equipos. Ahora, al variar los equipos, que no se repiten en enfrentamientos, pues tienes opciones de medirte a rivales de tu nivel y poder sacar puntos. Que en eso, San Roque ha tenido suerte, porque Sí. Le ha caído un muy buen sorteo y encima los rivales de su nivel más o menos son en casa. Los dos fuertes que son Chelsea y Rapid de Viena la toca afuera. O sea, que en ese Fuerte, sentido Chelsea. va primero, pero yo creo que se le puede ganar en Stamford Bridge. Si están clasificados ya, Ya Robert es más grande que el Chelsea, o sea, es que estamos hablando. bueno, segurísimo, ¿cuántas ligas tiene Chelsea y cuántas tiene San Los Claro, Robles? que estamos hablando. Pero bueno, sí, bien por John Robert, que bueno, tiene alguna posibilidad de por lo menos clasificar esa ronda y también con esta victoria. Y si saca algún puntito más y una victoria más, se lleva bastante plata que Sí, le va a venir cuatro bien. millones y medio tiene ganado ya este año. Bueno, es un montón para haciendo un cuadro de Irlanda. Todo para el salario del amigo Richie Towell, todo, todo, todo. Y para ver si contrata, convencen a Mandroyu con toda la plata del mundo de Claro. quedarse. Va a meter un gol en todo lo que va de año, ¿eh? Así que hay que espabile. Y a pum. Y bueno, dicho todo esto, ya bueno, no hay mucho más que comentar. Rápidamente, bueno, lo hablamos. Irlanda dio pena con Grecia otra vez, o sea, da lo mismo, o sea, lo mismo de siempre, la misma formación de mierda de siempre, los mismos jugadores de mierda de siempre, no hicieron nada. Le decía muy superior, y ya si viene siendo superior hace tiempo, ya le ha ganado varios partidos, podría decir que es nuestro padre. Y después otro equipo ganó 5-0, Irlanda del Norte, una exhibición. Samu, ¿querés comentar algo de eso? Hat-trick de Zach Price, que muy buen jugador, por cierto, joven, hay que seguirlo. ¿Algo que comentar de tus amigos de Michael O'Neill? Sí, yo creo que Irlanda del Norte hizo una ventana muy, muy buena. El primer partido en Bielorrusia fue una pena, el 6-0-0, porque al descanso perfectamente podía haber ido 3 o 4. Bueno, al descanso 3-0 y al final 4-0 perfectamente. Rey falló como dos mano a mano, tuvo un tiro al palo también. Bradley tuvo una ocasión clarísima que falló. Y era una pena porque era para ganar clarísimamente. Lo cual hicieron contra Bulgaria, que eso sí fue un poco Dicho inesperado esto, sí, porque. eso es una sorpresa, ¿no? Pues 5-0 Sí, Bulgaria. pues en Bulgaria venía de ganar Irlanda del Norte, en Bulgaria, que sí que es verdad que fue un resultado engañoso, era un partido más de empate que otra cosa, pero un 5-0, fue súper contundente, al descanso creo que fueron 3, y la verdad es que Isaac Pryce lo hizo genial, un hat-trick, luego también marcó McGinn al salir, nada más Sí. cuando quedaban 4 o 5 minutos, y Y el que otro no, decir pero creo que lo hizo, ¿no? que bueno, la defensa también, y medio campo, y sobre todo el medio campo y defensa son muy buenos jugadores, ¿no? Jugó mejor en el Sander, Arnold, bueno, tiene sus buenas cosas, todo lo que recordamos en Aloy, buen jugador, los Bradley y Spencer son muy buenos, y creo que McCann, Sharp, Prince, ese tridente de medio campo es muy bueno, muy buena calidad. Luego arriba, capaz que le falta un poco, siempre lo decimos, ¿no? Pero hay que decir que tiene muy buen equipo, ahora mirándolo, sobre todo los que eran jóvenes en un pasado, ya están madurando un poco y están haciéndose cargo de la selección, ¿no? Sí, yo creo que ese cambio generacional se está realizando con éxito y lo refleja los resultados. Ahora mismo Irlanda del Norte va primera en la Liga C, un punto por encima de Bielorrusia, quedando un enfrentamiento directo que es en Irlanda, bueno, Irlanda del Norte. Así que, y luego quedaría un encuentro contra Luxemburgo en Luxemburgo. O sea que si a poco que lo haga bien Irlanda del Norte, con sacar un empate del partido contra Bielorrusia y ganar en Luxemburgo, estará en Liga del año que viene. Y lo que tú decías, los chicos jóvenes, los Price, los Charles, los dos Charles, porque los dos partidos los jugó el hermano Pierre Charles de portero, lo hizo genial.
Connor Bradley, Lewis, que parece que ha renacido un poco, Spencer, que se ha incorporado a la selección, Toal, etc. Muy buenos partidos. Y yo creo que ya la Liga C se ha demostrado que se le queda un poco pequeña, así que con suerte Irlanda del Norte asciende a Liga B y eso mide un poco más cuál es el verdadero estatus del equipo, con equipos más fuertes. Pero muy bien, bueno, para las eliminatorias del Mundial y esto que va a comenzar pronto. Y bueno, con eso fue todo. Espero que, bueno, que tengamos noticias de la Liga para el próximo pago, obviamente, que va a haber. Y que comenten ahí quién creen que va a ganar la Liga, qué va a pasar con Jean Robert, que si creen que va a ganar algo más en Europa, si le va a ganar a Chelsea y todo eso. Y esto, que cómo el Sherwood va a ganar la Liga. Y bueno, esperemos que a pesar de que no le dimos tanto contenido, estén ahí siempre, como siempre, apoyando con like, comentarios y todo eso. Y bueno, recuerden que ahora se viene un montón de videos cuando se cae la liga, los puntajes, las reacciones a las predicciones, que van a ser un desastre. El video del Dunda, el video del que sea campeón, el video de los casinos descienden y todo eso, que siempre hacemos. Así que muchas gracias, como digo, por apoyar siempre. Déjenos like, comenten, que eso nos ayuda un montón a crecer y también a bueno, tener siempre ganas de estar acá y poder grabar videos. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau. Hasta la próxima.